Welcome to the kingdom. Welcome, tropa de bestias. Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a mi canal. Soy el motherfucking Leon Man, listo y dispuesto para reaccionar a un nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin. Sin más preámbulo, vamos a darle play. Let's go. ¡Pow! Espectador se llama este capítulo. Penúltimo capítulo, señores, de esta primera mitad de esta temporada. La reina. Ah, han pasado 2 meses. Ah, bueno. La diosa ganadera. Así la apodan. Nada mal. Se ha convertido en una buena reina, historia, me encanta. Muy bien, comienzo haciendo un saludo, señores, comienzo haciendo un saludo. Por todos ustedes, chicos, muchas gracias por acompañarme una vez más. Habían pasado 2 semanitas ya, aproximadas, que no hacía una reacción así al instante, instantánea, desde que sale el capítulo, hacer reacción de inmediato. Así que gracias por acompañarme, chicos, como cada domingo. Bueno, como cada domingo. Bueno, ustedes saben a qué me refiero. ¿Entendieron, no es cierto? Bueno, salud, bueno, no voy a redundar más. Si me notan una cara extraña, chicos, les digo de ya que... ya se imaginarán por qué. No hace falta explicar nada más. Sí, weón, casi me quedo dormido. No, de hecho me dormí un poquito, weón. Me quedé dormido un rato. ¿Celosa? ¡Qué buena guillotina se han inventado! ¡Nada mal! ¡Qué ingeniosa esa guillotina que se han sacado de la manga! ¡Muy bueno! ¡Very good!
Es curioso y es extraño, ¿ah? Ver un capítulo así como tan relajado. Está como todo muy tranquilo. Ha pasado el tiempo. No hay gran amenaza. Está todo más calmado. Me gusta el hecho, sí, de que Eren esté experimentando con sus poderes, porque eso le permite también mucho más conocer sus límites, conocer lo que puede hacer. Así que está bien eso. Aunque sabemos que ha abusado. Vimos la sangre en su ñatita, pero... en su ñatita, weón. Pero es verdad que se conozca, weón. Que conozca lo que pueda hacer. Me gusta eso. Me intriga, sí, qué estará haciendo el titán bestia, weón. Recordemos que en el capítulo pasado dio una nueva orden. Dio una nueva misión al acorazado y al colosal. Ya dejando de lado esa misión de buscar y rescatar a Annie. Ahora en busca de la coordenada. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿En qué estarán? ¡Me tiene metido esa trama! Lo veo mucho más maduro a Eren. Lo veo... más tocado. Bueno, no es para menos. Psicológicamente no es el mismo de antes. ¿Qué tienes que decirnos, instructor Chais? Tiene un diseño bastante similar al de Pixie. Pero no son el mismo. Los dos son peladitos, pero no son el mismo. Shadis.
Chan. Chan, chan. Habla. Ah. Te escuchamos, viejo. Hace 20 años. Lo encontró como un pollito hace 20 años. No recordaba casi nada, weón. Solo su nombre y su profesión. Ok. Ok. Uf, qué guapa. Carla, muy guapa. Salud por ti, Carla. Muy guapa. Pero no por eso, no la vamos a fumar un cigarrito. Por Carlita. Conchito. Sabe. Prende cigarro, conchetumare. Ay, sí. Encendedor de mierda, weón. La cara de coqueto, weón. La cara de coqueto ese titán, weón. Me enamoré. Ese hombre tenía hambre de saber la verdad. Tenía hambre por descubrir el mundo. Carlita, menos mal tenemos al doctor, al doctor. A ver, ¿qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Gracias, doctor. Qué buen doctor. Un buen doctor.
El capitán suicida, bro. Jugger. Nada de tonto el doctor. Se quedó con Carlita. Con Carlita, bueno. Tuvo un hijo con Carlita. Sí, está muy bien. Está muy bien, viejo. Está muy bien. Pero estás perdiendo mucha gente. El capitán suicida. Fue desplazado. Muy sad. Empiezo a comprender la historia.
No. Eso marca la personalidad de Eren. Y lo marca también como un protagonista. La historia del espectador, weón. Está la mierda, weón. No. Ay, ay, capítulo culiao bueno, weón. A pesar de que no hubo acción, me gustan estos capítulos así también relajados, en donde podemos conocer un poco más sobre el pasado de Eren y entender también sus razones de por qué es como es. Finalmente, todo tiene su porqué, su razón de fondo. Nada más que decir, amigos míos, espero tu opinión respecto a este capítulo en los comentarios. Y si te ha gustado esta reacción, dale pulgar arriba, compártela con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos el próximo domingo con el capítulo final de mitad de temporada, conchetumadre. Se les quiere. ¡Hija! Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete. Más si eres de mi queridísima tropa de pesta.